Muy buenas a todos. Uy. Problemas técnicos, cosas del directo. A ver, creo que ahora. Sí, sin problema ahora. Vale. sí, bueno, efectivamente, cuando todo tiene por qué salir mal, sale mal. La ley de Murphy, eso no falla nunca. sí. Bueno, muy buenas a todos. Teníamos muchas ganas de volver a estar aquí en nuestra posada favorita de Twitch, El Cuerno y la Pipa. Bienvenido, Bilbo. Hola, ¿Qué buenas, tal ¿qué va tal? todo? De verano, con tiempo tormentoso por la zona, como también sabes. De verano, sí. Hemos Sí. pasado de un calor horrible a ahora una tormenta que no sé si la conexión seguirá en algún momento. Puede Eso es suceder. lo que me daba miedo, que se vaya la luz y la conexión a la porra. Pero bueno, aquí estamos en nuestro último programa antes de las vacaciones veraniegas. No sé si merecidas o no, pero nos las vamos a tomar. Pero bueno. Y ¿se oye desde el canal? Creo que sí, ¿no? Sí, vale. Parece que está todo bien. Perfecto. Gracias, José, por confirmarnos. Ya me quedo más tranquilo que como había fallos técnicos, no lo tenía muy claro. Y bueno, lo que decía es que tenemos un invitado muy especial para este último episodio de la temporada, que no es otro que nuestro granjero de Mizlón, Egidio, al que vamos a dar paso ya. Bienvenido, Egidio, ¿qué Hola, tal buenas estás? noches. Vale, pues no escuchamos a Egidio, yo al menos. Y por lo que parece, a nosotros tampoco. Vale. Pues bueno, Bilbo, cuéntanos algo para romper el Voy un poco quemado de la salida de hielo. ayer de Mizlon. Literalmente quemado. Ah, eso te iba a decir. Digo, no será por la actividad en sí, sino por el sol abrasador que tuvimos. Básicamente, o sea, voy la parte izquierda sobre todo, y mira que estuvimos a la sombra prácticamente todo el rato, pero el poco tiempo, bueno, el tiempo que estuvimos bañándonos fue un poco intenso. Y la verdad es que voy, no se nota, por suerte la webcam no se nota mucho, pero ahora mismo parezco más un guiri que otra cosa. ¿Has puesto algún filtro, Bilbo, para ocultar la No. realidad? Filtro antiorcos, ¿te imaginas? Bueno, pues nada, sí, la verdad es que ayer tuvimos por segundo año consecutivo ya nuestra visita a la isla de Tabarca y lo pasamos muy bien. La verdad que sí, Le es algo que una esperamos que se vaya lectura, repitiendo. sí. Una lectura muy bonita, por cierto, también la de Arendi, La guerra de la cólera. Muy, muy chula. Pues sí. Así que la verdad es que no podemos quejarnos. Así da Y gusto bueno, empezar el verano. efectivamente, ya es el pistoletazo de salida oficial en el Emial a la época veraniega. Ahora es cuando tenemos que acercarnos más a las personas que tienen piscina, así como Alfarazón y Prímula, ¿sabes? Claro. Misteriosamente. Uy, estamos por A aquí. ver, bienvenido, Gilio. Habla a ver. Muy buenas. ¿Me escucháis ahora o no? Ahora Ahora sí, perfecto. perfectamente. Vale, venga, era salir y entrar el problema. Lo bueno es que ya ha salido mal todo al principio, así que a partir de ahora, pues no debería haber ningún problema. Ya sale todo mucho mejor. Bueno, muy bien, pues buenas noches, que no he dicho nada y gracias por invitarme al programa de hoy. Nada, esta es tu casa y además no es la primera vez que pasas por aquí y Ya. siempre encantado de tenerte. Muy bien.
Bueno, pues, ¿de qué queréis que hable? A ver, Bilbo, arráncate. ¿Para qué hemos traído a Egidio aquí? Pues sobre los sonidos de la Tierra Media y que nos hable también sobre las adaptaciones del Señor de los Anillos en radio y bueno, temas de ese tipo. Pero cuéntanos un poquito primero, que ya no lo hiciste con el programa especial de los 1000 socios, un poquito cómo fue tus inicios en la STE y demás. Bueno, pues yo conocí a la STE por una revista literaria. Enseguida solicité información, entonces era por correo postal y bueno, a los dos meses ya me había apuntado a la STE. Eso fue en el año 97. Yo conocí a la STE, que existía la STE a finales del 96 y en el 97 ya me inscribí como socio. Y bien, he estado durante todos estos años, quitando un pequeño periodo, perteneciendo al ESMIAL de Midland, participando en las actividades que se hacían, sobre todo cuando se refundó el ESMIAL, allá por el 2000 y poco. Y bien, he participado también a nivel personal en algunos de los certámenes de los Alfwiner. Y bueno, y de eso vamos a hablar hoy, de los últimos que he escrito, que tienen que ver más o menos con la misma temática. Y es que hace ya tiempo me interesé por, sobre todo por las adaptaciones a la radio del Señor de los Anillos. Y bueno, vi que en la STE pues prácticamente no se hablaba mucho de ello. Y entonces me decidí a investigar, ya tenía material encontrado por ahí y decidí poner todas esas ideas, todos esos datos en orden y sacar un ensayo que lo presenté en el 21, que se llamaba Anillos en la Radio, está disponible en la página web, tuvo un premio Accessit y bueno, y al año siguiente, confieso que con material que ya tenía del año anterior, volví a participar en los Alfwiner con un ensayo sobre una adaptación que hubo de los Anillos en Estados Unidos en el año 79 y que está catalogada como muy, muy mala. Entonces yo me propuse escribir una especie de diario de a ver qué es lo que me sugería cada uno de los episodios que estaba escuchando. Y bueno, de ahí salió un ensayo que obtuvo el segundo premio en los Alfwiner del año pasado, en el ensayo de tipo humanista. Y bien, y de eso, si queréis, luego nos ponemos a hablar. Sí. Tuvimos el placer de estar allí. Y la verdad es que eso que comentas es muy interesante, porque siempre que mencionamos la Tierra Media, pues nos viene a la cabeza los libros o las adaptaciones, las pelis o el formato visual, pero siempre pasan desapercibidas, como tú comentabas, esas adaptaciones sonoras. Y es que al final la Tierra Media también la podemos escuchar. Sí, además. Y un poco es interesante por eso, sí, poner el foco ahí. Sí, es que además, por ejemplo, en este caso hay una adaptación, que es la de Brian Sibley, del año 81, para la BBC, que está considerada como una de las mejores, si no la mejor adaptación que se ha hecho del Señor de los Anillos a otro medio. Es cierto que, por ejemplo, Peter Jackson toma alguna idea de la adaptación de Sibley, que a su vez también pues toma algunas ideas de la película de Bakshi, por ejemplo, el prólogo. Pero bueno, eso, ya de eso hablaremos un poquito más adelante. Y sí que es cierto que siempre pensamos en lo mismo, en los libros y en las películas, pero no nos paramos a pensar en otros medios. Tenemos en cuenta, por supuesto, las ilustraciones, tenemos en cuenta la música, que os recomiendo que echéis un vistazo en Twitter a una sección del ESMIAL de Midland que se llama La canción sigue y sigue, que os presenta cada 15 días algún artista que se inspira en Tolkien para hacer música. Y como digo, siempre miramos lo mismo, pero no sé por qué, además aquí en España, pues el tema de los audiolibros y las adaptaciones radiofónicas como que no tienen mucho arraigo, no tienen mucho poso y por lo tanto pues se pasa por alto, se deja un poco ahí en el aire. Sí, ahora por suerte parece que es algo que está empezando a despertar, pero claro, es que en otros países tiene ya una trayectoria y un recorrido de muchísimos años. Entonces, pero que bueno,
más vale tarde que nunca, porque desde luego los audiolibros que están saliendo son una maravilla tenerlos también. Y es un formato muy interesante, además, y otra forma de acercarse a la Tierra Media. Sí, porque además, te permite hacer dos cosas al mismo tiempo. Puedes estar haciendo las tareas de la casa y estar escuchando perfectamente. Sí, y además... Sí, no, yo, es que además, perdona, pero como iba diciendo, es una manera de acercarse a los libros de una manera diferente. Y, por ejemplo, no solamente están saliendo audiolibros aquí en España, ha salido El Señor de los Anillos, ya lo tenemos, leído por Jenner, sino que también, por ejemplo, han salido hace poquito las versiones de El Hobbit y El Señor de los Anillos leídas por Andy Serkis. Y hace nada El Silmarillion, también leída por Andy Serkis. Yo lo recomiendo, es una muy buena versión, un audiolibro muy bueno. Es fantástico. La verdad es que había escuchado uno más antiguo de Rob Inglis, un audiolibro de El Señor de los Anillos, y está muy bien, pero es un poco monótono. El tono es muy, muy, muy cansino y al final te puede aburrir, que es lo peor que puede pasar cuando estás escuchando algo, tanto en cinta o como en la radio, etcétera. Pues como nota, si le das el visto bueno, los escucharé. Yo tengo curiosidad, ¿cómo llegaste a ese tipo de formato? ¿Cómo fue esa toma de contacto? Pues incluso antes de conocer a la STE, yo en uno de esos viajes que hace uno a Londres, me encuentro en una librería, ya lo he contado alguna vez, me encontré en una librería de segunda mano con la famosa caja negra con 13 cintas, de la BBC del año 81, que era la primera versión comercializada. Y yo no sabía ni que existía, no sabía nada de nada. Por fortuna me animaron a comprarla, estaba de oferta, pero bueno, costaba una pasta y aún así la compré. Y cuando llego aquí a casa empiezo a escuchar la primera cinta y me llevé un chasco porque empezaba de una manera... Que bueno, esto no sale en el libro, esto es otra cosa diferente. Pero luego después de arrancar un poco la historia, me di cuenta que era una maravilla. Y la estuve escuchando, la he escuchado un montón de veces. Y cuando ya entré en la STE, me di cuenta de que, vamos a ver, quitando, creo yo, me puedo equivocar evidentemente, pero creo que quitando en la primera Estelcon a la que yo acudí, que fue la quinta, en Landete, donde hubo una ponencia, más creo que la llevó a cabo, si no recuerdo mal, nuestro gran amigo Helios, de Edelon, sobre los momentos más importantes o algunos momentos importantes de esta adaptación. Pero creo que, ya digo, me puedo equivocar seguramente, pero no había ninguna referencia en la STE a esta adaptación. Nadie se había parado a pensar, bueno, vamos a escribir un poquito sobre esto, a contar el origen, cómo se produjo, algunas características, no sé, qué tal es esa versión, dónde se puede encontrar incluso el guión. No había nada. Y por eso, pues bueno, un buen día me puse a escribir. Dije, creo que ahora es el momento de hacerlo y de ahí surgió la idea. Lo que pasa es que, como comenté hace unos días, en un principio yo solamente iba a escribir sobre esa versión del 81. Pero es que, claro, descubrí hace años que existía una versión americana, un par de años anterior, y tirando del hilo, que es lo que suele pasar en estos casos, porque lo importante para escribir algún ensayo, algún artículo, es tener curiosidad, eso es lo principal, pues llegué a la conclusión de que, bueno, que también podíamos hablar de la primera versión, que es la versión que ha desaparecido de Tiller, de Terence Tiller, del 55-56, que todavía... estaba todavía Tolkien vivo y Tolkien participó en el guión. Pero luego, claro, tirando el hilo, saco dos versiones más. Entonces, bueno, todo eso lo reflejé en el ensayo del 21, Anillos en la Radio, y luego, si queréis, hablamos un poquitín de cada versión. ¿De acuerdo? Además, tú tienes alguna adaptación radiofónica, ¿verdad? Porque como gran coleccionista de Tolkien. Sí, sí, bueno, tengo las que existen. Evidentemente, tuve que acotar un poco el campo de estudio, centrarme en El Señor de los Anillos solamente y hacerlo en inglés, en su idioma original. Sé que existe una versión, no sé si es eslovaca, no, vamos, que he escuchado un trocito, pero claro, mi nivel de cero, no me entero de nada, pero
pero bueno, tuve que hacer eso y seguir con esta. Y aún así, bueno, me quedé con ganas de dar más datos, de escribir más, y ya veremos en un futuro si sigo, por ejemplo, con El Hobbit o sigo, por ejemplo, con otras obras como las obras menores, como Egidio, Jade Nigel, El Héroe de Burton Mayor, e incluso algún que otro audiolibro que parece una dramatización, pero que no lo es. Pero bueno, eso ya más adelante. Al final el camino sigue y sigue y ya veremos hasta dónde te lleva. Ya, lo mismo no termina. Muy bien. Bueno, pues si queréis... Vamos entrando en materia, sí. Vale. Bien, pues si queréis, voy por orden cronológico, ¿no? Y, perfecto. Y comento, por ejemplo, pues cuál fue la primera versión, que fue la llevada a cabo en la BBC por un señor llamado Terence Stiller, que era un responsable de la programación cultural y de adaptaciones a la radio en la BBC. Hay que tener en cuenta, vamos a ver, que El Señor de los Anillos, sabéis que se publica en tres partes por motivos editoriales. El año 54 se publica La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Todavía no se había publicado la tercera parte, es decir, no se sabía cómo terminaba la historia, cuando en enero del año 55 este señor Stiller le escribe una carta a Tolkien y le dice, bueno, estoy interesado en adaptar para la BBC, hacer una adaptación, una dramatización de la primera parte, del primer libro, La Comunidad del Anillo. Bueno, a todo esto Tolkien, claro, ya sabéis, todo el mundo ha leído por ahí que no estaba muy convencido, no tenía una buena imagen de lo que era el teatro, y pensaba que su obra era inadecuada para ser llevada al teatro, para ser dramatizada. Pero posiblemente por presiones o porque le convenía por temas económicos, por el tema editorial, porque era una promoción que iba a venir muy bien para vender libros, para vender el libro, claro. Pues al final aceptó. Entonces, comienza una correspondencia entre Tolkien y Stiller. Esa correspondencia la tenemos en parte, en las cartas, en el libro de las cartas de Tolkien, pero no todo. Existen cartas que no han sido publicadas, que están en los archivos de la BBC, cerca de Reading. Y ahí, pues bueno, la suerte que tenemos es que entre Hammond y Skull y Twardley, pues bueno, han ido sacando información de estas cartas, han ido componiendo el puzzle y han sacado más o menos un guión de cómo fue el proceso de escribir el guión y la dramatización. Y entonces, bueno, Tolkien al final acepta de gañadientes. Stiller en el verano del 55 comienza a escribir. Y en octubre de ese año, del 55, se publica El Retorno del Rey, la tercera parte. Para entonces, un mes más tarde, ya se emite la primera parte, lo que podríamos llamar hoy en día la primera temporada de El Señor de los Anillos, dramatizada para la BBC. Aquí el problema viene porque en un principio Stiller quería, o le había propuesto a Tolkien, hacer una dramatización en 6 episodios de 45 minutos cada una. Pero poco después tiene que recular por presiones de la cúpula de la BBC y dejarlo en 6 episodios de 30 minutos. Bueno, ya veis que Tolkien iba cada vez mosqueándose un poquito más y más. Bueno, pues la dramatización se estrena en noviembre del año 55 en Radio 3, lo que sería la BBC 3 de entonces, y ese mismo día además se emite un programa que se llama The Critics, en donde algunos críticos literarios pues hablan del libro. Que recordemos que no se ha terminado de publicar, falta una parte. Se acaba de publicar la tercera parte. Ahí me he equivocado yo. Pero claro, a lo mejor esta gente no la había leído y de hecho no la había leído. Y un par de días más tarde, el escritor Auden, W.H. Auden, que era íntimo amigo de Tolkien, en otro programa de radio, pues pone al libro, lo ensalza de una manera que, bueno, lo pone por las nubes. Pues bueno, ¿qué pasa? Que Tolkien no le gusta la dramatización, no le hace mucha gracia. Hay ciertas cosas que le chirrían, como por ejemplo, vamos a ver, el papel de Gandalf lo hace un actor llamado Norman Shelley, que además hacía el papel de Tom Bombadil,
y no le gustó ese papel, como hizo este señor. No le gustó el guión y, por ejemplo, tampoco le gustó cómo se trató el personaje de Valla de Oro, que en esa adaptación era hija de Tom Bombadil. Claro, Tolkien le dice, bueno, ¿tú cómo pones a Valla de Oro como hija de Tom Bombadil? Menudo cambio. Sí. O, por ejemplo, el viejo hombre Sauce era aliado de Mordor en esa serie. Y claro, Tiller lo que pasa es que, bueno, le contesta con otra carta y le dice que perdona, pero yo es que veía que había una diferencia enorme de edad entre uno y otro y pensé que no estaba bien que estuvieran casados. Así que dice que era su hija. Y además le pregunta a Tolkien, bueno, entonces, ¿quién es o qué es Tom Bombadil? Y Tolkien le responde que no todo está en los libros, que eso se lo guarda. Es decir, que ahí ni siquiera pudo sacársele a Tolkien ninguna información. Nada, no soltaba prenda con Tom Bombadil. Nada. Luego fue una adaptación que tengo que decir que desgraciadamente no tenemos ninguna prueba de audio de esa versión del año 55-56, en este caso. Porque en ese momento la BBC no tenía por costumbre grabar los programas. Se emitía los programas y luego se hacía o no los grababa o lo que fuese. Solamente grababa cosas históricas, eventos históricos, como la coronación de la reina Isabel II, etc. Y por lo tanto no tenemos ninguna prueba de audio a día de hoy. Sí que se ha descubierto. Fíjate qué pena, porque sería muy curiosa poder escuchar. Sí. Además, como digo, no se conserva nada. Sí se ha encontrado parte del audio de la banda sonora que se utilizaba como introducción a los capítulos, a los episodios. Se ha descubierto por ahí algo. Y también se descubrió hace unos años, Stuart Lee descubrió el guión, creo que de la segunda parte, con anotaciones de Tolkien. No estoy seguro si era de la primera o segunda parte, pero venía corregido por el propio Tolkien. Tenía anotaciones, está por ahí, ha salido hace unos años. Y bueno, ¿y qué más? Que era una adaptación que sí que se ha comentado que había había mucho peso por parte del narrador, que se preservaron algunos diálogos de la mejor manera posible, pero que desaparecieron los poemas y canciones. Es decir, que era una versión un poco, digamos, condensada. Luego lo que pasa es que, digamos que cuando ya se han publicado las dos siguientes partes, ya estaban publicadas las dos torres y el retorno del rey, y ya se ha emitido la primera parte de esta serie, pues Tiller dice, venga, vamos a hacer el resto. Pero se encuentra con otro problema, y es que desde la BBC le dicen que no es posible hacer una temporada 2, las dos torres, y una temporada 3, el retorno del rey, que tiene que condensarlo todo en una. O sea, que no gustaba mucho, no estaban muy convencidos. Y claro, Tiller le manda una carta al Tolkien y le dice, mira, vamos a ver, tenemos un problema. Y es que, ¿qué hacemos? Más vale terminar esto en 6 capítulos, lo que queda del libro, que nada menos que era más de la mitad. Sí, un trocito. Casi nada. ¿Verdad? Y incluso desde las altas esferas de la BBC dijeron, bueno, ¿por qué no terminamos con la victoria en los campos del Pelennor, en Gondor, y el resto de lo que queda de historia ya lo dejamos como un epílogo? Bueno, al final Tolkien, pues bueno, prefirió ver terminada esta obra, entre comillas, que se estrenó ya en el 56, y bueno, y creo que en la última carta que le manda Tolkien, le dice que comprende el disgusto, pero que ha hecho todo lo posible. Tolkien, pues bueno, le dice que sí, que lo comprende también, pero que le ha parecido bastante mala y floja esta versión. Más tarde incluso le dijo, creo que fue a Rainer Unwin, le dijo que quería huir, bueno, a propósito de una versión de dibujos animados para el cine, dijo que, vamos, que quería huir de la vulgarización de su obra. Y entonces utilizó una palabra que en castellano se tradujo como estupidización y en inglés era silification, de silly, tonto. Sí. Entonces, estupidización, ¿no?, de su obra. Y bueno, y esa fue la primera versión de esto, de El Señor de los Anillos para la radio. Lo que pasa es que tirando del hilo y, bueno, leyendo a Stuart Lee, pues bueno, descubro que ese mismo año 56 tenemos una segunda versión de la que tampoco tenemos pruebas,
No tenemos un audio, pero muy curiosa y muy, muy bonita de contar. Y es que, vamos a ver, el ideario de la BBC consistía en informar, entretener y educar. Esos eran los tres, digamos, las tres nociones, los parámetros, los objetivos de la BBC. Y dentro de los programas educativos había uno en esa época que se llamaba For the Schools, para las escuelas, que se emitía todos los jueves a las 2 de la tarde y que se suponía que lo tenían que escuchar en las aulas. O sea, en las clases había que poner la radio y escuchar el programa. Ese programa consistía en tres partes. Una que era Aventuras en Inglés, lo digo en castellano, ¿vale? Aventuras en Inglés. Una parte era Historia y Ciencia y otra era La Comunidad o La Sociedad. Entonces, una señora llamada Silvia Goodall, que era guionista de este programa y era la encargada de la parte Aventuras en Inglés, que consistía más o menos en hacer pequeñas adaptaciones de clásicos de la literatura inglesa y norteamericana. Pues bueno, entonces, esta mujer, de la que no tengo ningún dato, no he conseguido nada por ahí, hizo una adaptación muy breve en 6 capítulos, parece que es el número mágico, el 6, aquí, y hizo una versión muy reducida, donde había mucho narrador, eso sí, y se suponía que tras la escucha de esta historia, de cualquier adaptación, los alumnos debían realizar actividades extra. Es decir, por ejemplo, escribir una redacción sobre qué crees que va a pasar a continuación, o vamos a ordenar estas frases en orden cronológico, o hacer un resumen, o hacer una portada de esto, o sea, ese tipo de actividades que se hacen en el aula. Y esto es muy curioso porque tampoco, lamentablemente, no tenemos ninguna prueba de audio de esta versión. Solamente tenemos, yo descubrí, para hacer el trabajo del año 21, tú te metes en los archivos de la BBC y buscas esa documentación, vas acotando los años y llegas a una información, pero es muy básica. Esto lo incluí en ese ensayo, en uno de los apéndices, de los anexos, y simplemente tenemos los nombres de los capítulos. Lo tengo por aquí porque no me lo sé de memoria, pero, por ejemplo, el primer capítulo de esta versión de Silvia Goodall se llamaba simplemente El Hobbit, The Hobbit, uh-huh. ¿Vale? Y se emitió un jueves 19 de enero del año 56. Luego, por ejemplo, el capítulo 2 era El Bosque Viejo. El tercero, Tranco. El cuarto, El Concilio de Elrond, aunque también figura como El Anillo al Sur. El quinto capítulo era Barbol, El End. Y el último capítulo, Las Dos Torres. Y eso era la versión. No tenemos nada más que un pequeño resumen de lo que era el capítulo de cada uno. Y como digo, hasta ahí puedo leer porque no tengo más información. Me gustaría que algún día saliera algo por ahí. Pues qué pena, porque me parece una maravilla que en esa época se hicieran ese tipo de actividades. Ya sí, solo el que hubiera un programa que se escuchara por la radio, que ponían en todos los colegios, sí, sí, y que te toque algo sobre Tolkien. Pero además de lo que luego hay que dar un feedback y se hacen actividades y se hacen cosas relacionadas con el programa. Además, qué maravilla. Además, a mí me llama la atención cómo es posible que cuando el libro todavía no se ha terminado de publicar, ya hay una persona interesada en hacer una adaptación, que fue Tiller. Y como el libro, pues justo al poco de publicarse la tercera parte, El Retorno del Rey, ¿no? Pues ya hay una adaptación para los colegios o institutos, no sé. A mí me suena un poco el tema de Tiller. Yo lo veo por ahí, porque Tiller además era poeta, era escritor y era poeta. Y tenía una amistad de, un poco de pique con Auden. Con W.H. Auden, que era íntimo amigo de Tolkien. Entonces, Auden era un señor que, bueno, puso a Tolkien por las nubes en todo momento y posiblemente por ahí pudo venir el interés de Tiller en realizar esta versión. Puede ser, no lo sé. Y bueno, es que es interesante conocer estas cosas, perdona que te corte, de esa época en la que el Señor de los Anillos no está completo, porque claro, para nosotros que lo hemos conocido ya como una obra publicada, nos perdemos estos detalles, ¿no? Y es verdad, muy curioso lo que dices, que ya solo sin conocer la historia completa, pues lanzarte y decir esto, hay que sacar una dramatización y hay que hacerlo público.
Pero bueno, luego hay más. Es que luego hay más. Es que ahora vamos al, digamos, al tercer, a la tercera fase. Y ese sería, ya no vamos a los años 60. Hay una emisora de radio norteamericana, independiente, WBI, estaba ubicada en Nueva York. Y según algunas fuentes, yo no he conseguido más información, pero esta radio, esta emisora, intentó emitir una dramatización del Señor de los Anillos que tuvo que los herederos de Tolkien, o bueno, los responsables de Tolkien, creo que sería la editorial, me imagino, echó para atrás. Es decir, no se llegó a emitir. Lo que pasa es que en esta emisora estaba un señor llamado William Byrd Searles, que era un tío que era un especialista en literatura de ciencia ficción. Y además tenía una tienda en Nueva York que era, digamos, el referente para este tipo de literatura, que se llamaba The Science Fiction Shop, ¿no? Y ese señor además fue director de programación de teatral y literario de esta emisora a partir del año 63. Entonces, ¿este señor qué hizo? Pues no se le ocurre otra cosa que contactar con Tolkien de manera telefónica. Pues de estos pesados que llamaban a Tolkien pidiendo información. Bueno, pues tenía un equipo, ese señor de la radio, en esta emisora, que se dedicó a contactar con Tolkien y, pues no sabemos cómo, pero digamos que se lo llevó al huerto y consiguió información sobre producción de nombres y demás, y consiguió que el mismísimo Tolkien le diera permiso a Searles, a este señor, para grabar una lectura del capítulo del Concilio de Elrond. Es decir, tuvo permiso de Tolkien para hacer esta lectura. Ya sé que no es una adaptación, es adaptación. Lectura tal cual. Sí. Es lectura pura y dura, es decir, no hay efectos de sonido, no hay música. El señor este Searles tiene un acento americano fuerte, pero aún así hizo la lectura de este capítulo, que creo que duró una hora y media, y en el año 71 se emitió en un programa de esta emisora que se llamaba La Hora del Lobo, Hour of the Wolf, y se sigue emitiendo, como costumbre, todos los años, una o dos semanas antes de Navidad. Además, está disponible en la web, vosotros buscáis WBI Archivos, Archives, y allí, bueno, está la dirección en el ensayo mío. Ahí se puede encontrar, buscáis La Hora del Lobo, Hour of the Wolf, y acotáis las fechas, diciembre, enero, y podéis descargaros los programas. Además, están para descarga. No hay ningún problema en descargarlos o descargarlos. Y está dividido, por supuesto, en dos partes, porque es una hora y media. Y ahí está. Lo incluí en el ensayo porque realmente fue emitido por la radio y se sigue emitiendo. Pero realmente no es una adaptación, ¿eh? Es una lectura pura y dura y nada más. No hay efectos de sonido, no hay música. También tengo que comentar que no lo he dicho porque, bueno, yo no soy ningún experto en radio ni en dramatizaciones ni nada, pero buscando información, pues se encuentra cosas muy interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, para que una adaptación literaria para la radio, una dramatización, sea buena o tenga éxito o sea coherente, pues debe basarse en las voces de los personajes, en los sonidos, que sea algo así como los efectos especiales para la radio y la música. Esos son los tres pilares de cualquier adaptación radiofónica. Pues, por ejemplo, es muy importante escoger bien a los actores que van a hacer unos papeles determinados, porque eso puede determinar que un oyente, porque realmente nosotros lo que hacemos cuando escuchamos la radio es que utilizamos solamente el oído. El único sentido que utilizamos es el oído. Y normalmente la radio la ponemos para hacer otras cosas, para planchar, para limpiar o cuando vamos en el autobús o en el coche, ¿eh? Es decir, está como en un segundo plano. Por lo tanto, tiene que ser muy bueno. Sonido de fondo. Sí. Y tiene que ser muy bueno para captar la atención del oyente y que no te despistes. Por supuesto, los efectos de sonido también son importantes porque te meten de lleno en la historia. Si tú, por ejemplo, tienes que meter una escena en, vamos a exponer, un mercadillo árabe, los sonidos que tienes que estar escuchando tienen que estar ahí y tienen que llevarte, te tienen que transportar a ese sitio. Uh-huh. Igual que una taberna, los sonidos, y tampoco tienes que abusar de ellos. Ahora luego hablaremos de uso y abuso también de estos sonidos. Y luego la música no solamente es importante, es que puede ser importantísima, porque ahora veremos
cuando la música funciona y cuando no. Y eso por claro. ahora. A mí, me parece súper importante lo que has dicho, porque a mí, mi pareja me lo ha dicho ella a mí muchas veces, que a ella los audiolibros no le gustan precisamente por eso. A ella le gustan las lecturas dramatizadas. Yo, por ejemplo, sí que soy de ponerme cualquier audiolibro, que si sobre todo es una cosa que ya me he leído, pues para tenerlo de fondo, que déjate prestar atención durante un tiempo, pero cuando la retomas, sabes por dónde va. Y ella me ha dicho, es que no puedo hacer eso. Yo desconectaría los dos minutos porque a mí lo que me gusta es la dramatización. Entonces me parece súper interesante lo que has dicho porque tiene mucho sentido. Ajá. Que esos sí. elementos también se encuentran en buenos audiolibros, ¿eh? Aunque no sean sí. dramatizaciones, también depende mucho. Es verdad que los audiolibros que habían antes en España normalmente, pues no estaba seguro si era una persona o una voz robótica, porque claro, pero un buen audiolibro también te sabe llevar y enganchar. Claro, por eso yo he recomendado al principio las últimas versiones de Andy Serkis, porque realmente se nota que es un actor y modifica su voz dependiendo del personaje claro. que adopta. Eso es muy complicado, muy, muy complicado. Y este señor lo hace sí. muy bien. Uh-huh. Y bueno, y entonces ya, pues si queréis pasamos a una de las joyas de la corona. Hay dos, una para bien, otra para mal. Bueno, una tiene la mala fama y otra tiene la buena. Pues nos vamos a Estados Unidos a finales de los 70, el año 79. Bueno, y hay un señor del que tenemos que hablar un poco, que es un tal Anthony Bernard Duncan Mays, que es un señor un poco especial. Era británico de nacimiento, se ordenó sacerdote anglicano y desde muy joven manifestó su homosexualidad. Fue destinado a Estados Unidos, a Nueva York, por su parroquia. Ahí estuvo participando, ya participaba en programas radiofónicos. Y bueno, este señor en Estados Unidos, aparte de ejercer su labor como sacerdote, pues colabora en la radio, como digo, y es un defensor activo de los derechos LGTBI, fue, ¿no? Porque ya falleció este hombre, y además fue el creador de la primera línea telefónica para prevención del suicidio en California. El hombre vio que había unas tasas muy altas de suicidio por esa zona, y con un teléfono, simplemente con un teléfono y poniendo papelitos, consiguió montar todo un sistema de ayuda a la gente que estaba un poco desesperada. Este señor además fue nombrado uno de los directores de la entonces recién creada National Public Radio, la Radio Nacional Pública, una especie de un intento en Estados Unidos de hacer algo parecido a la BBC, ¿no? Pero en este caso como coordinar todas las emisoras independientes en una sola. Y este fue uno de los directores en un primer momento. Y aparte, este hombre pues se encargaba de, con un grupo de teatro de esa zona, que se llamaba The Mind's Eye, se encargaba de escribir guiones para adaptar obras clásicas, pues no sé, de Dickens o no sé, por ejemplo, de Irving o bueno, etcétera, a la radio. Y se le ocurrió hacer una adaptación del Señor de los Anillos. En fin, el problema es que esta versión pues, ha quedado como muy mala. Tiene muy mala fama. Tenemos pocos datos, hay muy pocos datos por internet, muy pocos datos bibliográficos, no hay casi nada. Entonces yo, por ejemplo, incluso llegué a buscar una autobiografía de este señor, ¿no? Que bueno, la tengo por aquí, este libro, cuyo título es... lo digo más o menos en castellano, dice Escapando del armario de Dios, por aquello de la homosexualidad, ¿no? Claro. Subtitulado Las revelaciones de un cura marica, vamos a decirlo así. Y en esta autobiografía, bueno, este hombre no se corta nada y sin autocensura ni nada nos cuenta todas sus historias, incluso las más escabrosas y sexuales, toda su vida, y cómo poco a poco va perdiendo la fe. Y este hombre al final, fue profesor de la Universidad de Virginia. Hay un vídeo por YouTube, una conferencia, ya el hombre ya muy mayorcito, y en donde no cita para nada lo que hizo en los 70 con The Mind's Eye. Es decir, es como si se hubiera perdido en el tiempo. Sí que comenta en este libro que él está muy orgulloso de esa adaptación y que al principio tuvo muy buenas críticas. Bueno, defectos. A ver... estos defectos y todo este comentario también lo plasmé en el ensayo del año pasado,
que se llamó Un reto, un anillo olvidado y cintas de cassette. Y es que, bueno, yo conseguí la versión en cassette, que posiblemente sea la buena de esta dramatización, porque no está recortada. Son 12 cintas, una caja de madera que tengo aquí delante, luego si queréis lo enseño. Sí, y por favor. Y en este ensayo lo que hice fue proponerme el reto de plasmar por escrito todo lo que yo sentía al mismo tiempo que escuchaba las cintas, escuchaba los capítulos, los episodios, uno a uno. Y bueno, voy narrando uno a uno los episodios y soltando un poco de lo que yo pienso. Defectos, vamos a ver. Vamos a empezar por ahí y luego hablamos de las virtudes, que también las tiene. Y hay que darle una oportunidad. A ver, no todo fue malo. No todo era malo. Incluso yo he llegado a leer por ahí que esta versión es The Tolkien Horror Picture Show. Ni más ni menos. O sea, es como la casa de los horrores de Tolkien. Pero bueno, no es para tanto. Vale, yo creo que el principal problema fue la falta de presupuesto y una ausencia de profesionalización. Es decir, este señor lo que hizo fue, y ahora encajo un poco en lazo con lo que comentábamos antes, no dramatizó el libro, realizó una lectura dramatizada, que es diferente. Es decir, tú coges el libro y vas subrayando un forforito lo que quieres que se diga y vas asignando a cada actor, a cada individuo de la compañía, le vas dando un personaje. Había gente que repetía. Por ejemplo, el mismo Bernard Mays hacía papel de Gandalf y también de Tom Bombadil. O sea, curiosamente, igual que había pasado en el año 50 y tantos. Qué cosa, ¿eh? La misma persona hace de Gandalf y de Tom Bombadil. Que, por cierto, en esta versión sí aparece Tom Bombadil, ¿eh? Bueno, ya es un punto a favor. Venga, 1-0. Entonces, como digo, es posible, con un poco de paciencia, con el dedito en la pausa, es posible coger el libro en inglés y seguirlo, porque hay párrafos calcados y diálogos iguales al libro. Es decir, lo que hizo este hombre fue una lectura dramatizada. Lo que se hizo 2 años más tarde, lo que hizo Brian Sibley para la BBC, fue dramatizar el libro, fue convertir el libro en una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, también fallos. Algunas lecciones de algunas voces, vamos, la lección de las voces no fue la adecuada. Pongo siempre como ejemplo los elfos de Gildor, que también aparecen, 2-0. Son unos personajes, vamos, que parecen hadas, más que son unas voces chirriantes, muy agudas, que no corresponden para nada con lo que entendemos por... Eran más bien las fairies, ¿no? Los fairies. Que era una idea a la que Tolkien siempre ha huido, ¿no? Luego ya con el resto de elfos todo volvió a su normalidad. Luego hubo también errores en la pronunciación de nombres o lugares. Por ejemplo, en vez de Saruman, dicen Saruman. Boromir, Legolas, no sé. Todas llanas. Sí, todas llanas, pero también el acento. Y entonces, claro, ahí suena un poco extraño, ¿no? Algunas veces incluso aparece Sauron, ¿no? Bueno, eso es muy típico en la lengua inglesa. Y luego también, como parte negativa, el uso de los efectos de sonido que realmente no eran nuevos. Es decir, estaban sacados de estos efectos de sonido enlatados que tienen todas las emisoras, ¿no? Que son pues, para andar por casa. Y la música lo mismo. Es decir, ahí la música no estaba compuesta expresamente para esto, sino que habían cogido trocitos de música enlatada, libre de derechos de autor, me imagino, y para adelante. Bueno, como virtudes, yo veo que al ser una lectura dramatizada del texto, la fidelidad al mismo es grande. O sea, aparece Tom Bombadil, aparecen los elfos de Gildor, aparece Gambur y Gan, aparece los tubularios, el viejo hombre sauce, etcétera. Y también hay un detalle que luego es lo que va a diferenciar también esta adaptación de la siguiente, la de la británica. Y es que se sigue el mismo orden que los libros. Vosotros sabéis que cuando acaba el libro 2, La Comunidad del Anillo, el segundo libro, la comunidad se disuelve y la trama se divide, se bifurca en dos partes. Ahí tenemos, por un lado, a
empieza con Aragorn, Legolas y Gimli persiguiendo a los orcos, que a su vez tienen capturados a Pippin y Merry, y por otro lado tenemos que esperar hasta el libro cuarto para saber qué pasa con Frodo y Sam. Aquí pasó lo mismo, con lo cual eso también pudo ser una de las razones por las que la adaptación no triunfó, porque realmente había unos capítulos ahí en medio, unos episodios, en donde el oyente no sabía qué había pasado con Frodo y Sam. Uh-huh. Es decir, cuando lees el libro, pues bueno, es otra cosa, porque luego más puedes ir hacia atrás, puedes comparar, y puedes ayudarte de otros textos, pero aquí no. Y bueno, también es cierto que la calidad del sonido no era muy buena. Hay una leyenda urbana que dice que se grabó por partes, es decir, cada actor grababa lo suyo y luego se mezclaba. Con lo cual, pues ahí había una diferencia de sonido. Pero bueno, eso tampoco está muy, muy, muy probado. Entre la gente que participó era todo gente amateur del teatro, de una compañía llamada The Mind's Eye. Ahí destacó pues Bernard Mays, que ya, como he dicho antes, hizo papel de Gandalf y el de Tom Bombadil. Un tal Gail Chuck, que era el narrador y también hizo el papel de Gollum, y aparte muy bien, por cierto. Y entre el resto de actores destacaba una tal Lou Bliss, que hacía el papel de Sam, una mujer, hizo el papel de Sam. Y esta mujer es famosa, bueno, destacó porque había participado en algunas películas de Disney, en el doblaje de algunas películas de Disney. Con lo cual, pues no era novata en esto. No, claro. Y bueno, y poca cosa más. Cosas que no me gustaron, no me han gustado, pues no sé, el hablar chirriante de los elfos de Gildor, por ejemplo. Hablando de los efectos de sonido, por ejemplo, en Gondor, en la batalla del Pelennor, no paras de escuchar gente vitoreando todo el rato, y eso, a ver, llega un momento en que te llega a cansar. En Rohan, por ejemplo, se pasan todo el rato cabalgando, porque oye ruido de caballo, galope de caballo sin parar. Incluso en la escena, además muy larga, de las casas de curación, es realmente desesperante escuchar de fondo todo el rato gente quejándose y tosiendo, como un hospital, pero a lo bestia. Y bueno, esos son mal uso de efectos de sonido. Y bueno, esta versión, bueno, tengo aquí la cajita de la BBC, lo que luego hablaremos, la famosa caja. Negra. Qué bonita. Es muy bonita. Pero esta también es muy, 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 muy guay. Esta es la de la americana. Ostras. Esta está en madera. Tienes aquí las 12 cintas. ¿Vale? Y bueno, esta es la buena, porque parece ser, bueno, creo que hay una mejor. Pero parece ser que luego, al reeditar esta versión en CD, que también la tengo, no he hecho la comprobación, no me he atrevido a hacerla porque ahí es más complicado, creo que se acortaron algunas partes y luego pues al pasar de cassette a CD, sabes que bueno, tienes que incluir pistas o tracks para que no sea una pista sola, como un cassette, ahí se puede, claro. Es más fácil la escucha, pero se hizo un desastre también, ya que los cortes eran aleatorios. Entonces estás en medio de una escena y una frase y pum, te cortan y pasan a la siguiente. Con lo cual es un poco lioso. Y sí que comento que la primera versión, por eso me enteré hace poco, de esta versión de The Mind's Eye, americana, salió por una editorial llamada Jabberwocky y contenía unos libritos con actividades y todo el guión. Pero eso es prácticamente, vamos, es imposible de encontrar. He estado buscando por eBay, he buscado por varios sitios y no, eso es una pieza de coleccionista que debe ser muy, muy difícil de pillar. Bueno, o por casa de subastas o difícil. Sí. Es muy complicado, sí que es verdad. Y bueno, y esta versión, como digo, pues había que darle una oportunidad porque, bueno, tan mala no es. Y por lo menos sigue lo que es el libro. Es mucho más fiel al libro que otras versiones. Lo que pasa es que está eclipsada por la versión del 81, la de Brian Sibley. Claro. Bueno, si queréis ya hablamos un poco de ella. Las comparaciones siempre son odiosas. Son odiosas. En este caso, claro, aquí incluso entra en juego el pique British contra American. Claro, en esa época, por decirlo de alguna manera, y sigue siendo así,
Tolkien es muy, muy nuestro, dicen los ingleses. Tolkien es nuestro. Entonces, ¿cómo vais a hacer vosotros, americanos, una buena adaptación? Y aparte, bueno, claro. La BBC lo que pasa puso medios. Puso medios, se habla de 50.000 libras de la época como presupuesto, que está bastante bien. Y bueno, y el mérito lo tiene Brian Sibley, que es un señor que todavía sigue en activo y además lo vais a tener en Santiago de Compostela, en las jornadas estas de Tolkien, ahora primeros de julio. Va a ser el colofón de las ponencias. Y es un señor que además hay muchos vídeos por YouTube, muchas entrevistas y es muy participativo. Yo lo conocí en Birmingham en el 19 y la verdad es que es una persona bastante asequible y que está dispuesta a hablar de lo que sea. Lo que pasa es que él no solamente fue el que escribió el guión, él estuvo acompañado por un señor llamado Michael Bakewell, que digamos que era el veterano de esta historia. La BBC lo que hizo fue poner a un señor veterano junto con Sibley para compensar un poco. Igual que para la dirección de esta versión, puso a una tal Jane Morgan, que era bastante veterana, junto con otro más joven llamado Penny Leister. Estos fueron los dos directores. ¿Cómo salió esta versión? Bueno, esta versión, según cuenta Sibley, por ahí por las redes, y lo cuenta en algún libro, es que a él habían rechazado adaptar un libro. Creo que el libro, según las versiones, era Maurice, de Foster. Uh-huh. Y quizá por la temática homosexual del libro, porque también Sibley es una persona reconocida abiertamente homosexual, pues posiblemente le echaron para atrás esta versión. Pero el señor que, digamos, llevaba el tema de la sección de guiones para la BBC, que era un tal Richard Ineson, le dice, bueno, pues tú tranquilo, toma una lista de libros que te gustaría o que serás capaz de adaptar y lo miramos. Y entre esa lista de unos 10 o 12 libros, al final puso El Señor de los Anillos, el señor Sibley. Uh-huh. Y parece ser que un día, por los pasillos de la BBC, Richard Ineson coge a Sibley, lo coge del cuello, le dice, ven para acá. Y le dice, ¿tú cómo te has enterado? ¿Cómo me he enterado de qué? Sí, sí, ¿cómo te has enterado de que estamos preparando una versión del Señor de los Anillos? Y si le dice, pues yo no sé nada, dice, es que lo estamos llevando en secreto. De hecho, ya habían comprado los derechos para la radio del libro. Ya habían contactado con el señor Saul Zaentz, que era el que tiene los derechos, pero para el cine, no para la radio. Y después de pagarle un dinerito, tuvieron que recuperarlo, porque los derechos realmente los tenía la editorial. Con lo cual, Sibley tuvo que contactar con Christopher Tolkien para que Christopher pues, diera su visto bueno y además conociera los guiones, diera su opinión sobre los guiones. No sabemos si realmente dio el ok, pero sí que colaboró. De hecho, grabó una cinta con la pronunciación de nombres, para que no pasara lo que pasó en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces en un principio, pues, ¿qué hizo Brian Sibley? Bueno, pues vamos a ver, ¿cuántos episodios vamos a emitir? Son 26, es decir, medio año de Señor de los Anillos, 26 capítulos de una media hora aproximadamente, y había que dividir la trama en 26 secciones. Pero Sibley lo que hace es decir, vamos a ver, a partir del libro 2, para que esto funcione, yo tengo que entrelazar las tramas. Yo no puedo estar 3 capítulos, o 4, o 5... con Aragorn, Legolas, Gimli, Rohan, etcétera, hasta el abismo de Helm y luego volver a Frodo, porque eso no va a funcionar. O sea, hay que meter. Propio Tolkien dijo que eso no se podía hacer, que él lo había hecho, que él había escrito el libro de esa manera aposta. Era una cosa que él quería. Y bueno, entonces se escribieron 26 capítulos, 26 episodios, todos ellos acababan en suspense, en lo que se llama un cliffhanger. Uh-huh. Y bueno, pues se empezó con el casting, con la elección de los actores. Y como había pasta, pues bueno, se cogió a Ian Holm, que luego en el cine fue el Bilbo, aquí actuó, ejecutó el papel de Frodo. Uh-huh. Se echó mano de actores muy prestigiosos de teatro y televisión. Por ejemplo, Michael Horan, que ya era muy mayorcito para ese momento, en los años 80, que, por ejemplo, no conocía nada del libro y lo contrataron para hacer el papel de Gandalf, porque además le pegaba, pero que ni pintado. Y, bueno, no conocía el libro y se cuenta que el hombre, cuando lee el guión, empieza a leer el guión, dice, bueno, aquí os habéis equivocado porque a mí
yo me muero dentro de cuatro capítulos, me muero. Digo, ¿cómo me habéis pagado todo? Y fueron que decirle que es que luego más adelante entiendes, ¿eh? No conocía nada del libro. Y bueno, también... Qué honrado el hombre. Y fue honrado porque dijo, vamos a ver, es que esto... No, tuve que explicarle que, bueno, que no, que tú vuelves más adelante. O sea, no te preocupes que vas a volver. Y por eso se echó mano de un tal Robert Stephens, que era un actor británico que, por ejemplo, interpretó el papel de Sherlock Holmes, una película de Billy Wilder. Peter Woodford, que este señor interpretó el papel de Gollum, Sméagol, y ya lo había hecho previamente en la película de Bakshi. Y fue uno de los grandes aciertos en la película de Bakshi. Y por eso repitió. Y aparte un tío muy peculiar. Se dice que para las escenas donde él aparecía, él no paraba de moverse. Hacía como Gollum. No paraba de moverse por el plató. Y para dar la sensación de que, bueno, que iba por ahí andando. En fin. Otros actores famosos de esa época estaba John Lemessurier, que era un señor ya muy, muy, muy veterano, también muy, muy famoso en la televisión británica, en las películas de terror de la Hammer, por ejemplo. Ese hombre hizo el papel de Bilbo y se dice que, bueno, que se apuntó a esta versión porque estaba su amigo Michael Jordan, por amiguismo. Y el papel de Sam corrió a cargo de un jovencísimo William Nighy, o Bill Nighy, que luego se ha ido un actor bastante famoso. La música corrió a cargo de Stephen Oliver y, curiosamente, esta música se grabó antes de grabarse los capítulos. Normalmente suele ser al revés. Primero se graban los capítulos, entonces el compositor, digamos que traslada los diferentes tonos, los diferentes... sensaciones después de estar grabado. Pues no, Stephen Oliver, que entonces era también un compositor muy jovencito, pues le salió bien. Y bueno, ¿cómo se grabó esta serie? Se grabó en sesiones de día y medio. A cada capítulo se grababa de la siguiente manera: por la mañana se ensayaba, por la tarde se comenzaba a grabar y al día siguiente se grababa a mediodía. El día siguiente, entonces quedaba grabado en un día y medio, exceptuando algunos capítulos más complejos que hubo que grabarlos en dos días y medio. Uh-huh. ¿Cuándo fue el estreno? En marzo del año 81, y ahí se echó un poco la casa por la ventana. Hubo hay una revista en el Reino Unido que se llama Radio Times, que es algo así como una programación semanal de la radio, de la BBC. Y hubo un número especial con portada a cargo del ilustrador Eric Fraser, que luego, si queréis, también hablamos un poco de él. Sí. Y bueno, se estrenó, como digo, en el año 81, en marzo, y se estrenó, se emitían los capítulos los domingos y se repetían los miércoles. Siempre, cada semana, había domingo-miércoles. En otras versiones, por ejemplo, yo he descubierto, por los archivos de la BBC, que la primera versión, la de Terence Steele, de la que hemos hablado antes, no sé, por ejemplo, un capítulo se emitía un domingo a las 12 y se repetía el martes a las 4. El siguiente capítulo lo tenías un jueves a la 1 y se repetía el sábado a las 12. O sea, no había una continuidad, no había un orden. Uh-huh. Y en este caso sí que la BBC se lo tomó en serio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó además con esta versión? Que se repitió el año siguiente, pero aquí hubo cambios. Y es que de 26 capítulos se pasó a 13. Es decir, cada dos capítulos fueron fusionados y entonces ya se emitieron 13 capítulos, que son las 13 cassettes que vienen por aquí, en esta caja, que fue cuando se comercializó por primera vez. Uh-huh. Puedo abrirla y si no pasa nada. Y... como digo, aquí hubo también algún que otro cambio, y es que los finales en suspense, algunos desaparecieron, y el narrador tuvo que grabar partes extra, algunas partes extra, y además de una manera de con un tono algo más lento, una velocidad un poco más lenta, para que cuadrase un poco la duración de cada episodio. Como digo, Esta versión es la que se editó en cassette. Aquí tenéis una muestra de una de los cassettes en 13 cintas,
de una duración aproximada de unos 45 o 50 minutos cada una. Normalmente no suele llegar, los episodios de estos no suelen llegar a media hora justa o a una hora. Más que nada porque en la radio suelen dejar siempre unos minutos entre un programa y otro. Unos minutos, en cualquier emisora siempre hay un momento ahí en medio en el cual, pues, o bien hay algún avance informativo, hay, por ejemplo, un avance de emisión, hay algún anuncio, no sé, ¿eh? Siempre hay un espacio ahí. Claro. Tanto, nunca podía ser de 30 minutos la duración de cada capítulo. Esta es la versión que luego se publicó en el año 87, en cassette, que, por cierto, las primeras versiones tienen una cosita por aquí, un pequeño fallo, y es que hay un capítulo que se llama La voz de Saruman, el número 8, el nombre es La voz de Saruman, pero en el cassette, en la cinta, alguien se equivocó y puso La voz de Sauron. Esto, bueno, alguien se dio cuenta, y esto es algo que luego ya se corrigió, o sea, no está en muchos sitios este fallo. Es una rata importante. Pero bueno, es una tontería. Más cositas que puedo contar. Se incluyó en la versión radiofónica, se incluyó un prólogo a modo de prólogo tal y como lo hizo Bakshi en el cine. Es decir, Brian Silvey pensó que era una buena idea contar, digamos, un poco la historia del anillo al principio, y lo que pasa es que luego el problema es que mete ahí de lleno una escena que no está en El Señor de los Anillos, que está en los cuentos inconclusos, y es la búsqueda de Gollum. Si no has leído ese trocito o no conoces la historia, pues choca muchísimo empezar así, con lo cual el principio fue un poco difícil para el oyente medio. También se incluyó algún fragmento o se recogió alguna idea del Hobbit, alguna idea del Silmarillion, evidentemente, tenía que salir alguna referencia a las edades pasadas, y también se incluyó, a modo de casi el final de esta versión, el poema La última canción de Bilbo. De todos estos libros, la BBC no tenía derechos, pero consiguió la aprobación de Christopher Tolkien. Christopher Tolkien fue el que dijo: venga, adelante, podéis poner algo de los cuentos inconclusos para que quede bien, podéis poner algo de Acertijos en la Oscuridad, que es el capítulo que se menciona aquí, y alguna cosilla más. Gracias a Christopher tenemos esto. Y bueno, comentaros que el guión, tal y como puse en mi ensayo de hace 2 años, está disponible en internet. Alguien se decidió a escribir el guión y pasarlo en PDF, subirlo en PDF a la red. A día de hoy todavía estaba. No sé si mañana estará o no estará. Yo fui de una... Así que aprovechad lo que queráis. Sí. Yo soy una de las personas que al final se lo bajó, se lo imprimió, le puse una portada y todo, y le puse páginas porque luego esto me sirvió. Son 300 y algo páginas, 360, y bueno, eso me sirvió para luego hacer en el ensayo una tabla, un anexo, que es el último, es el más complejo, más complicado, en donde hago una comparativa de todas las versiones que se han editado, primero las dos versiones emitidas, y luego la versión en cassette, y luego las dos versiones en CD, que también tienen su diferencia. De acuerdo, hay una versión que también tengo por aquí, en CD, que es del año 90 y algo, 95, 96, ya es en CD, así tipo cuadernito. Viene muy bonito. Tenemos ahí los 13 CDs, los 13 episodios, y un 14º que corresponde con la banda sonora, que hasta ese momento solamente había sido editada en LP y con muy mal sonido. Y luego, pues aprovechando el eco de las películas, ya en el año 2002, además Brian Sibley colabora indirectamente en las películas de Jackson. Fue el que escribió, el cómo se hizo de las películas de Jackson, incluso es el autor de la biografía autorizada de Jackson. Y bueno, ya al rebufo de la popularidad de las películas, se volvió a editar en CD esta versión de la BBC, pero esta vez
en tres partes, coincidiendo con los tres libros: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y haciendo coincidir, digamos, el guión, lo que se muestra, igual que en el libro. Y además se añadieron tres prólogos a cargo de Ian Holm, que estaba ya muy mayor el hombre, como Frodo, en esa serie, en esta historia, tres prólogos y dos epílogos, también a cargo de Ian Holm. Se añadió esa parte. Y ya al final de todo, el epílogo final corre a cargo de Brian Sibley, digamos, despidiendo la historia. Uh-huh. Es una versión que, bueno, que es también muy recomendable. Está muy bien grabada y en este caso, pues los cortes están muy bien hechos y es muy, muy, muy recomendable, ¿eh? Y bueno, al respecto del guión, quiero comentaros que no es ilegal. El propio Brian Sibley en internet ha comentado que no es ilegal porque realmente no se está comercializando, se puede descargar sin ningún problema y mientras la BBC no diga lo contrario, pues ahí está. Otra cosa es que luego se comentaba hace unos años que querían editar un libro, querían hacer una especie de recopilatorio porque hace dos años se volvió a emitir esta adaptación en el 40 aniversario, en el año 2021. Claro. Se volvió a emitir. Y bueno, se comentaba que a lo mejor la BBC estaba interesada en volver a sacar o sacar ya una edición, digamos, un libro con los CDs, no sé, algo, conmemorando esta dramática. Pues habría sido un muy buen momento, sí. La verdad que sí. Sí, sí. Pero bueno, no lo hizo y por lo tanto ahí tenemos el guión y ya disfrutarlo. Y bueno, a preguntar vosotros que ya me estoy quedando. Te veo con la boca seca. Pues sí. Y bueno, si en el chat quieren preguntar algo también, por supuesto, no hay ningún problema. Uh-huh. La verdad es que, evidentemente, quitando de lado los medios, porque lógicamente ahí la diferencia se nota bastante, aún así seguiría ganando la de Sibley o la otra también tendría alguna oportunidad. Es que hay una diferencia enorme en el tema del presupuesto. Se nota, claro, que en la versión británica hay detrás un equipo, hay detrás un trabajo y bueno, es que incluso hay detalles. Yo siempre recuerdo cuando lo escuché por primera vez, a mí me parecía como si estuvieras viendo una película, pero con los ojos tapados. Porque, por ejemplo, la cena entre Frodo y Gandalf en Bolsón Cerrado, comentando el tema del anillo, cuando echa el anillo al fuego, etcétera, etcétera, es que no solamente en esa cena estás escuchando a los dos personajes, que además tienen unas voces muy características. Es decir, aquí sí que no te confundes quién es quién. Eso también es un detalle importante. Es muy importante, sí. Por ejemplo, hay un capítulo que es justo cuando salen de Rivendell, en el cual participan los nueve miembros de la compañía. Es decir, hay nueve personajes que están juntos. ¿Cómo haces para saber cuándo habla uno y cuándo habla otro? Y si un personaje no habla, es que no está en la radio. Es como si no estuviera. Claro. Pero bueno, en esa cena estás escuchando a Gandalf, a Frodo, y tienes el sonido de fondo del crepitar del fuego, de la chimenea, y estás escuchando también de fondo a Sam como está cortando, con el sonido de las tijeras, podando, incluso algún sonido de pájaros y demás, ¿no? Con lo cual, es como si estuvieras viendo una película, pero sin imagen. Evidentemente, también es algo que hay que tener en cuenta en las escenas de batalla. Ahí se planteaba un problema. ¿Cómo haces una escena de batalla y quedas bien? Porque no solamente la gente chillando y ruido de sables o espadas o pegando, no sé, es muy complicado. ¿Cómo haces eso? Pues aquí el experto era Michael Bakewell, que era el veterano que había adaptado hacía poco Guerra y Paz, y le habían alabado, había sido alabado sobre todo el tratamiento de las escenas de batallas. ¿Qué pasa? Que este señor cogió y se encargó de las escenas aquí, de las batallas, la batalla de Helm y la de los campos del Pelennor.
Y, por ejemplo, en el campo, los campos del Pelennor, lo que, lo, el efecto que se utiliza es el poema Fourth Row of the King de Tolkien, cantado, y al que se le añadieron estrofas a cargo de, del guionista. O sea, es el poema, pero se le añaden cosas al estilo Tolkien, entre comillas. Y funcionó. Y con la música de fondo y el ruido y el narrador explicando esto o lo otro, pues la verdad es que funciona. ¿Eh? Y evidentemente pues hay escenas que se acortan, pues no sé, la persecución de Frodo, que lo persiguen los Nazgûl y tal, la escena del río, pues por supuesto, ahí el cine tiene sus tiene su lenguaje, la radio tiene el suyo, es evidente. Bueno, pues sí, y hay que entenderlo porque si no, no funciona. Sí, claro. No es traducirlo tal cual. No, no, es complicado, es complicado. Pues sí. Has tomado nota, Bilbo, que te veo ahí mirando. Alguna vez que quieras que no es bastante información y digo, ¿te voy a apuntar alguna cosilla? Y ahora mismo no la encuentro porque encima mi letra parece más élfica que otra cosa y no me bueno, cuesta entender. Parece, yo creo que parecería orca más que élfica. Te has venido muy arriba. Venga, de la lengua de Mordor. Yo, ¿cómo, por ejemplo, Gido, ha sido todo ese proceso? Porque hay muchísima información, todo lo que nos has contado, de investigar y de sacar y de tirar del hilo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, dejé ya son muchos años, ¿no? Desde que escuché la adaptación por primera vez y siempre me había atraído, siempre había sentido curiosidad por esta historia, ¿no? Sobre todo por la versión de la BBC, que fue la primera que conocí. Y como digo, es una versión de la cual tenemos mucha información, hay muchos datos. Incluso hay, que no lo he comentado antes, pero por ejemplo, una persona de la Sociedad Tolkien Británica, de la Tolkien Society, en el año 82 se autoeditó un fanzine, que además tiene por título Micrófonos en la Tierra Media, y en ese fanzine realizó un comentario, bueno, digamos que puso todos los datos técnicos de cada episodio, cada capítulo, hizo un comentario, un resumen, e incluso entrevistó gente del mundo relacionado con Tolkien para ver qué opinaban de todo esto. Por ejemplo, Humphrey Carpenter, que entonces estaba un poco protestando por todo, pues manifestó que la versión de la BBC reducía el libro a diálogos, que perdía, digamos, la esencia del libro. Eso tampoco es cierto. Y bueno, no quiero hablar mal de este hombre porque no está, pero en los años 70 este hombre, digamos que pidió permiso a Tolkien para hacer una adaptación, una obra musical del Hobbit para niños. Y hay un artículo por ahí que tengo en un libro en el cual este hombre se justifica diciendo que había que acortar partes, que había que meter mucho diálogo, es decir, que se contradice totalmente. Sí. Bueno, pues este fanzine, se llama Micrófonos en la Tierra Media, prácticamente no se encuentra en ningún sitio. El propio Brian Sibley en su blog comenta que él tiene una copia que hoy en día es inencontrable y que eso tiene un valor incalculable. Que hoy en día no se puede... Madre mía. Yo escribí incluso al bibliotecario de la Tolkien Society, bueno, todavía estoy esperando respuesta, si alguien de allí podía ayudarme a conseguir una copia o una fotocopia, porque claro, aquello tiene que ser un librito con 30, 40 páginas y bueno, sí, es una de las joyas, uno de los tesoros que no están por ningún lado. Sí. Tenemos una pregunta aquí de STOS sobre si existe alguna otra versión radiofónica. Bueno, del Señor de los Anillos creo que ya no. Por lo menos yo no recuerdo haber visto ninguna en inglés. En castellano no hay ninguna, por supuesto. Ahí está el audiolibro, que ha salido hace poco. Y de Tolkien sí que tenemos varias del Hobbit en inglés. Sí que hay varias versiones, varias adaptaciones a la radio. Y también tenemos adaptaciones, dramatizaciones de Egidio, tenemos de Hoja de Nigel y el Herrero de Butón Mayor. Y junto con esas, que además llevan el título de Cuentos del Reino Peligroso, ¿no? Del Reino Peligroso. Y además incluye una dramatización llamada Las Aventuras de Tom Bombadil. Y es que en un principio, Brian Sibley no incluyó el personaje de Bombadil
en su versión del 81. Ahí le llovieron muchas críticas. Bueno, de hecho, escribió un artículo, me parece que para Malon o Amundsen, no me acuerdo qué revista, de la Sociedad Tolkien Británica, y estaba como muy, muy enfadado de las críticas que había recibido. Bueno, pues quizá para resarcirse de ese fallo, lo que hizo fue, unos años más tarde, elaborar una dramatización de esa parte del libro. Desde que los hobbits entran en el Bosque Viejo, el episodio del Hombre Sauce, uh-huh. Tom Bombadil y los Tumulardios. Y eso también está, lo tengo por aquí, está también editado en CD. Aquí tenéis la cassette de hace ya bastante tiempo, pero también es fácilmente encontrable por Amazon y demás tiendas, seguro lo encontráis. Luego ya lo que sí que existen son audiolibros. Prácticamente de casi todos los libros de Tolkien tenemos ahí audiolibros. En inglés, en castellano es más complicado. Bueno, a ver si ahora que se están poniendo las pilas van saliendo más cositas. Para que no podamos dejar el dinero ahí comprando. Yo pensaba que alguien me iba a preguntar si algún día alguien aquí en España pues se atrevería a realizar una versión radiofónica. Pero yo ahí soy bastante pesimista. En primer lugar, porque tampoco hay un público, hay un aviso de que eso vaya a tener salida. Y luego porque, bueno, sería implicar a mucha gente, sobre todo gente del mundo del espectáculo, actores, sobre todo, que dieran ese paso adelante y buscar financiación para hacer esto. Porque no sería simplemente un audiolibro, llevaría todo un trabajo de reescritura del libro, efectos sonoros, música, todo lo que hiciese falta para que esto tuviese algo de calidad. Sí, es una obra de envergadura, claro. Sí, sí, sí. Sí veo factible, que algún día alguien realice una lectura dramatizada, como ocurrió con Estados Unidos. Ahí sería más factible, pero algo como lo que hizo Sibley en el 81 no lo veo muy claro. Más que nada a mí porque tampoco hoy en día hay público de radio que había antes. Ahora hay muchas plataformas. De hecho, gente de forma amateur coge y hace... De hecho, nosotros entrevistamos en el primer programa a un Ángel Ruiz, que también hace su versión del audiolibro de Señor de los Anillos, y ya tienes plataformas como iVoox o Spotify, donde ya cada uno hace... Bueno, no tiene nada que ver, porque básicamente es eso, son lecturas. Pero sí que es cierto que para la radio lo veo difícil, sobre todo por el público al que puedes llegar. A no ser de que luego sí que utilices ese tipo de plataformas. Pero el coste también creo que sería bastante importante. Ya. Sí. Totalmente de acuerdo. Y aparte, que como digo, pues aunque tú lo llevases a una buena emisora de radio, de las más populares, pues bueno, el público a lo mejor no sería el que ellos quieren. Porque ahora todo va por audiencias, todo funciona por audiencias. Sí. Y si no llegas a unos mínimos, lo mismo te lo echan para atrás y sería una pena. Yo que sé, aparte, tampoco veo yo que exista aquí en España una tradición de este tipo de adaptaciones. Yo recuerdo de chiquillo, así como radionovelas, que era lo que se decía antes, pues los más viejos conocerán o habrán oído hablar de la saga de los Porreta, ¿no? Que era una las aventuras de una familia y bueno, y quitando eso poco más. Yo te iba a preguntar de todas las cosas que has enseñado, si hay alguna que te costó más de conseguir o fue más rara o alguna así especial. No, porque bueno, las tres ediciones de la BBC en realidad son bastante fáciles de conseguir, aunque ahora mismo la versión en cassette ya no se comercializa, pero se puede encontrar de segunda mano por eBay. Y aparte luego las versiones americanas son un poquitín diferentes, con portadas distintas y eso, pero bueno. Y luego las dos versiones en CD también son fáciles de encontrar. La versión americana sí que es más complicada. La podéis encontrar en CD, en 9 CDs, una caja, la tengo por ahí arriba, también de madera, muy bonita, más pequeña. Pero yo recomendaría, si se puede hacer un esfuerzo y buscar la versión en cassette, mucho mejor. Y luego, evidentemente, pues si algún día apareciese alguno de esos audios perdidos, claro, hay que tener en cuenta que, hay que tener en cuenta que en los años 50
pues yo creo que nadie tenía una grabadora de cassettes en su casa. Claro. Sí ocurrió eso en los años 80. Fijaos que la primera vez que se emite la versión de la BBC son 26 capítulos. Y el año siguiente se dejan 13. Y la versión que se comercializa en cassette es la de 13. Entonces, claro, la de 26 capítulos, hemos dicho que quitaron cosas, quitaron los finales en suspense y eso. Y hay gente que lo tiene. Brian Sibley lo tiene. Y de hecho, se lo olvidó, según cuentan en alguna de las entrevistas, se lo olvidó grabar una de las emisiones y pidió ayuda, puso un anuncio en una tienda local y entonces llegó alguien y dijo, mira, yo tengo una copia. Y bueno, Christina Scull también tiene una copia de esto, también fue, se encargó de grabar. Y bueno, eso sí que hay gente que lo tiene. Pero esas versiones antiguas de los años 50, tanto la de Tiller como la de Gouda, la de las escuelas, ahí no hay nada. Y si hasta ahora, si Hammond y Scull no lo tienen, difícilmente existe. No creo que salga. Pero bueno, como está saliendo tantas cosas por ahí, no se sabe. Esperemos, esperamos. Y de todo el material que tienes, ¿cuál es el que le tienen más cariño emocional, más apego, más...? Pues no lo sé, porque hay muchas cosas por ahí. Es el peligro del coleccionismo. Sí. Al final te lleva a hacer alguna otra tontería, pero bueno, no sé, a lo mejor lo más sencillo es lo que más valoras. Uh-huh. Yo recuerdo en el viaje que hice con otros compañeros del Esmial en 2005, que recogimos una hojita del romero que crecía a la tumba de los pies de... en los pies de la tumba de Tolkien y Edith. Uh-huh. Ese romero, unos años más tarde, ya lo habían arrancado. Yo me traje una hojita de romero, la tengo en una caja, y también tengo, fíjate qué tontería, un trozo de corteza que estaba en el suelo, del pinus nigra, del suelo, ¿eh? Ojo, no, el árbol nunca fue maltratado. Y además teníamos gente vigilándonos. Y también cogí una castaña del castaño favorito de Tolkien, uh-huh, del Merton. Esa reliquia, como se suele decir, pues bueno, está en una cajita y sí, le tienes un cariño sentimental. En cuanto a libros o en cuanto, yo que sé, tengo un fanzine original de Richard Ploth del año 67, además celebrando el cumpleaños de Tolkien, con artículos de Auden, etcétera. Y algunas cosillas más por ahí, pero bueno, no, tampoco he tirado la casa por la ventana. Sí que es verdad que luego te das cuenta que hay libros que se valorizan con el paso de los años, y el comprar, por ejemplo, los volúmenes de la historia de la Tierra Media cuando se publicaron, hasta que no se reediten, pues tenemos que ver por ahí por internet cómo hay gente que pone unos precios abusivos por libros que costaban en su día 25 euros, piden 400 o 500. Entonces, pues sí. Minotauro, si nos estás escuchando, tenemos la historia de la Tierra Media reeditada. Sí, sí, sí. Que la reediten ya, que ya va siendo. Sí. Y luego un consejo os doy: cuando compréis un libro que tenga sobrecubierta, por favor no la tiréis. Porque ese libro se revaloriza, vale muchísimo más con sobrecubierta. Yo conseguí en hace años una primera edición del Egidio, del año 49, sin sobrecubierta, porque había una diferencia de, si aquello me costó, imagínate, 60 euros, había que, para conseguir un libro con sobrecubierta, había que multiplicarlo por 10. Me pedían 600. ¡Ostras! Sí, en esa época, pues había que multiplicar por 10. Afortunadamente, luego, en Birmingham, conseguí una copia con sobrecubierta a un precio mucho más asequible. Ah, tengo las dos. Bueno, claro que sí. Es un libro que tengo mucho apego. La edición pirata de Ace, que también hace unos años era muy fácil de conseguir, ahora ya no. Son los tres tomos, digamos, la edición pirata de Estados Unidos, de los años 60. Y luego las ediciones que salieron a continuación, las oficiales, las de Ballantine, que digamos que sustituyeron a estas. Hay una, por ejemplo, hay una versión del Hobbit, creo que fue la primera edición en tapa blanda americana, y en la cubierta aparece un dibujo de un león, hay una charca y aparece un flamenco.
Entonces, Tolkien, cuando el día que dice, ¿qué hace esto aquí? ¿Dónde aparece un flamenco? ¿Y dónde aparece un león? Decía, bueno, la segunda edición se retocó. Yo tengo la primera edición. Bueno, son cosillas que vas consiguiendo. Si van saliendo y te las puedes permitir, pues adelante. Hombre, yo creo que lo que nos has comentado es lo que pone la voz de Sauron en lugar de la voz de Saruman. Es un detalle que puede pasar igual que con las monedas. Las monedas que salen con cierto error, luego con el tiempo se han revalorizado mucho más porque las van retirando y te quedan y te asustas. Es que son mucho más valiosas que las que salieron bien. O sea, sí, yo tampoco me di cuenta. Yo tampoco me di cuenta en un principio, pero claro, un día coges el cassette, lo miras y dices, claro, pues son cassette, ¿no? Y dices, uy, ¿esto? ¿Cómo que la voz de Sauron? Si el capítulo es la voz de Saruman. Que, por ejemplo, el actor que interpreta a Saruman hace un papelazo. Es decir, ahí estás escuchando a Saruman tal y como lo describe Tolkien. Sí. Una maravilla. Qué bueno. Muy bueno, sí, sí. Yo no sé qué efecto, qué reverberación que pusieron en la voz, pero algún eco especial, pero está muy, muy, muy logrado, muy conseguido. Uh-huh. En general, toda la adaptación está muy bien. Hay que reconocerlo. Uh-huh. Pues nada, ya esperamos que este programa os haya animado a escuchar alguna de las adaptaciones de Tolkien, si os manejáis con el inglés, y si no, pues aunque sean los audiolibros que tenemos ahora desde hace poquito en español, que es otra forma de aproximarnos a su obra y que, como hemos visto, tiene mucho que ofrecer. Muy bien, pues ha sido un placer, si no hay nada más preguntas, ha sido un placer haber estado aquí con vosotros esta hora y pico y espero que no haber sido demasiado pesado. No, ni para mucho nada, menos. Para nada. Si da gusto escucharte. Exactamente, de hecho, da gusto ver alguien que sabe tanto sobre algo. Yo no conocía sinceramente nada de las adaptaciones de Señor de los Anillos a la radio, entonces da gusto escuchar gente que sí. Uh-huh. O sea, es súper interesante. Pues yo además animo a que la gente que le interese esto, pues que se pase por la web de la ST y se lea el ensayo del 21, el Anillos en la Radio y el del año pasado, que es un poquitín más complicado de seguir, pero bueno. Pero también se puede leer. Hay mucha información ahí, sobre todo en el del año 21, hay bastante información que no me ha dado tiempo a comentarla, pero claro, dejemos eso en suspense. Pues ya sabes, Bilbo, toma nota. La he tomado, aunque te pienses que ni más ahora que tengo tiempo. Bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente por venir, muchas gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Nuestra taberna pues cierra las puertas por la ola de calor veraniega, pero volveremos en septiembre y Twitch, por supuesto, no se va de vacaciones. Así que atentos al calendario y a las publicaciones de próximos programas que se hagan en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Un saludo a todos. Saludos, gracias. Adiós.